Ahora llega un momento más emotivo de todo el día de hoy, que como son emotivas, las despedidas. No va a ser una triste despedida, pero sí que va a ser una despedida. Yo tenía que decir unas palabras, pensando, acordéme de una mensaje que me mandaron este Nadal, como a todos esas mensajes, WhatsApp, hola, soy Edu, feliz Navidad. Y había una que falaba do tren da vida, hacía una comparación da vida con tren, una viaje en tren. Yo acordéme de eso para hacer una analogía con el colegio de Pazos de Reis, como si fuera una viaje en tren. Esa viaje tiene estaciones, desvíos, apeaderos, llegamos a un destino, seguimos caminando. En esa viaje súbense a este tren algunas personas, otras baixan. Estos alumnos, la mayoría de ellos, subieronse hay 9 años, hay 10 años, algún se acaba de subir a una estación. Vanse baixar ahora, llega a estación, van a montar en otro tren, o tren do instituto. Allí, otro tren importante, porque ya llegan a adolescencia, ya saben eso que pasa ahí. Atoparán os amigos, más amigos. Algún de ellos o alguna de ellas atopará al amor de su vida. En este tren suben y baixan mucha gente, muchas personas, muchos profes también. Subimos al colegio de Pazos de Reis, baixamos. Algunos suben, baixáronse y dejan a su asiento valero y dejan un recuerdo inolvidable, ainda que no estén ahí. Otros suben y baixan, apenas nos acordamos también que están por ahí, dejan un asiento, pero estos alumnos que llevan tanto tiempo con nos, subieronse tanto tiempo, hicimos un recorrido juntos. Pasamos muchas alegrías, muchas festas, algún disgusto, algún accidente, muchas cosas. Ahora baixan en esta nueva etapa, dejan os seus asentos valeiros, montarán otros ocupando su sitio, pero siempre, siempre quedarán en nuestro recuerdo a sus personas. Entonces, solamente quiero darvos las gracias a ellos. Os papás y las mamás, por montarlos en ese tren de Pazos de Reis. Gracias. Bueno, nada más. Simplemente vamos a dar un pequeño recuerdo de su paso por el cole. Agradecerles mucho todo lo que nos aportaron durante estos años. Esperar que les vaya muy bien un nuevo comienzo.
unhas palabras aos profes. A primeira será a tutora, a profe Rita. Atlético, o profe Fernando. ¿Cómo no? ¿Unas notas? Para a profe Vero. Unas oraciones para profe Flori.
leo con calma. Gracias, chicos. Gracias.